que vienen tiempos de ayudarnos unos a otros, que los políticos tienen su responsabilidad y tendrán que hacerlo bien, que las grandes fortunas deberían de salir a poner todo el fuego en el asador, pero que los individuos, en lo que podamos, tenemos que ayudar a alguien, al que puedas. Todo el mundo tiene que lo estamos haciendo de una manera voluntaria y que además esto tiene una repercusión positiva, que somos útiles quedándonos en casa, que esto es necesario. Si pensamos eso, entonces el estar en casa o el tener que andar 3 kilómetros para cruzar el río es algo que haremos con un aprendizaje y que no nos supondrá ni dolor, ni ansiedad, ni nerviosismo. Es importante que aprendamos que esos sentimientos no son malos, no hay que condenarlos, hacen parte, no existe felicidad, no existe productividad, no existe éxito, no existe nada. Los seres humanos somos seres humanos completos. Yo sé que esto es muy redundante, puede sonar simplista, pero es importante recordarlo, que no somos completos si no miramos y nos relacionamos de igual manera con los sentimientos llamados negativos que con los positivos. Lo recuerdo perfectamente, Benito, lo recuerdo muy bien. Oye, ahora que citas esto, podríamos recordar y evocar tal vez esas pesadillas distópicas, ¿no? En donde hay una, en donde los libros son protagonistas, que es Fahrenheit 451, ¿verdad? De Ray Bradbury. Cómo en una sociedad totalitaria, de alguna manera empiezan a perseguir los libros, empiezan a quemar, empiezan a construir hogueras para chamuscar libros. Si no recuerdo mal, se llamaba la gran conflagración, ¿no? Creo que era.